Comprobate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori. Por primera vez, una asociación acá en el Museo Cibori tiene un programa. En estos momentos tan difíciles, y bueno, la asociación nos hemos unido, los que estamos acá componemos la asociación, y dijimos, nada mejor que para poder llegar y que se conozca más lo que hacemos, los cursos, todo, que tener también, estar presentes a través de un medio de comunicación, como es el programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Y felicitando otra mujer también extraordinaria, porque es la primera mujer que está al frente de la fragata Sarmiento. Esto que es un ícono de las fuerzas navales, es ella está por primera vez, hay una mujer acá en la fragata Sarmiento, manejando la capitana de corbeta, y con la que tuve la suerte de tener un diálogo hermosísimo. Les recomiendo que el fin de semana que puedan lleven a sus hijos, porque es un museo histórico. La fragata recorrió todos los mares con nuestros jóvenes en la época que las Fuerzas Armadas en Argentina realmente era otra cosa. Esto para el que me lo quiera escuchar. Así que nuestra admiración por ella. Va a ser entrevistada acá por Facundo Álvarez. Cintia, te mando un gran abrazo y gracias por darnos esta primera entrevista que le das a un medio. Bueno, en este espacio de entrevista hoy estamos con una mujer muy particular, muy especial por todo su recorrido profesional, ¿sí? En el seno de la Armada Argentina. Estamos con Cintia Paola Maizares, que es directora del Museo de la Fragata Sarmiento. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Bueno, como les decía a nuestros oyentes, la verdad que vos tenés, yo estuve ahí como googleando, a mí me interesa como investigar un poco acerca de los entrevistados, y estuve googleando un poco acerca de tu recorrido muy interesante, esa primera camada de mujeres que sumaron a la Armada, y el rol que tenés hoy. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo ingresé a la Escuela Naval Militar en el año 2002, y junto con otras tres compañeras más, somos parte de la primera promoción mixta de hombres y mujeres de oficiales naval comando de la Escuela Naval Militar. Así que sí, desde hace este año cumplimos 20 años desde nuestro ingreso, y bueno, así como se han sorprendido, bueno, cuando hablaba con Irma por el aniversario de la botadura de la fragata Sarmiento, vamos de a poco, ¿no?, ocupando lugares a medida que uno va accediendo a la jerarquía y a distintos puestos. Así que sí, esta es la primera vez que la fragata Sarmiento tiene una directora mujer, siempre han sido hombres, y bueno, es todo un desafío, ¿verdad? La verdad es que yo soy, como te comentaba, soy oficial de superficie, comando naval, no soy instruida, digamos, en museología o en ningún aspecto similar, pero si bien la dirección del buque museo requiere gestión que no es específico, ¿no? Entonces, por eso tenemos otro tipo de personal civil y también militar que es más orientado y nos apoyamos en eso. Pero como es un buque museo y cumple las dos funciones, toda la parte de gestión de seguir manteniendo el buque en cuanto a, no sé, mantenimiento de la cubierta, de la arboladura, bueno, todo eso, tenemos personal militar a bordo, así que bueno, es como una exquisita mixtura entre ambas cosas, entre seguir siendo un buque y además un museo. Bien, o sea, y aparte originalmente ese era un buque escuela, dejó de ser buque escuela para ser museo. Exacto. Bien.
Exacto, la Fragata Sarmiento fue el primer buque escuela propiamente dicho y diseñado exclusivamente para ese fin. En 1897 tuvo su botadura en Londres, que bueno, la semana pasada, el 31, cumplimos 125 años de la botadura, y fue diseñado exclusivamente para buque escuela, que es hoy en día la Fragata Libertad, que está en el mar de Río Janeiro, cerquita de ahí, haciendo el viaje de instrucción. Es el que cumple esas funciones, pero la Fragata Sarmiento fue la primera, si bien obviamente las primeras promociones de la Escuela Naval han hecho instrucción en otros buques, por ejemplo en la Corbeta Uruguay también, la Fragata Sarmiento fue diseñada y construida Específicamente. exclusivamente para eso, sí, para digamos, ser buque escuela de las promociones de la Escuela Naval Militar. Y no solamente tenía esa importante y gran función, sino que para la época fue una embajadora de la Argentina en el mundo, ¿no? Embajadora de paz y embajadora de un emblema, digamos. Cumplía ambas funciones. Bueno, bien, y contanos, a ver, para que los oyentes sepan, yo confieso que la he visitado, la verdad que es un paseo con mis dos hijas, lo hice y mi mujer, y es un paseo hermoso, la verdad, es subirse a un barco con esa historia y también todo lo que se ve ahí, pero contar un poco a los oyentes qué se van a encontrar cuando van al museo. Bueno, la Fragata Sarmiento, como te contaba, el primer viaje lo hizo ahí alrededor del 1900, comenzó el primero, 1899 fue el primer año el primer viaje que duró 2 años, y navegó hasta, haciendo viajes, hasta 1938. Luego, esos son los viajes de instrucción, digamos, que fueron alrededor del mundo. Luego continuó con sus viajes y haciendo instrucción acá, digamos, de cabotaje o acá en el mar Argentino y en el río. Y en 1962 fue declarada Monumento Histórico Nacional. 2 años más tarde comienza a funcionar como museo. Entonces, el estar a bordo de la Fragata Sarmiento cuenta un poco, digamos, cómo era la instrucción en esos años. Cuenta todas las visitas y todas las personalidades importantes de la época que la fragata recibió y participó y en donde estuvo. Por ejemplo, en 1910, cuando se inauguró el Canal de Panamá, formó parte de la revista. Y así tiene un montón de situaciones de la historia importantísimas que hoy en día, la verdad es que a veces no lo dimensionamos, pero digamos, la importancia que el país le da a dar a conocer lo que era Argentina al mundo, lo hacía a través de la Fragata Sarmiento como embajadora cultural. Entonces, más allá de la función, como he dicho, de buque escuela, muy importante para nosotros, de ser ese último año de los oficiales de la Escuela Naval Militar, esta función que para nuestro país fue importante. En esas épocas, poder mostrarle al mundo lo que la Argentina era y todo el potencial que teníamos y que tenemos, ¿verdad? Entonces, se van a encontrar con un poco de cómo se instruía a los cadetes, un poco todos los lugares donde se ha visitado, recorre los 37 viajes que hizo la fragata de instrucción. Entonces, tenemos una sala donde se muestran por dónde fueron todos esos viajes. Y después, bueno, también cómo era el buque. Propiamente dicho, tenía una propulsión mixta tenía calderas a vapor y a vela. Entonces también es muy interesante ver, ¿no? Cómo era esa propulsión a carbón. Tal Es cual. muy linda. Y bueno, y después, nada, emblemáticamente lo que significa la fragata y subirse, como vos decías bien en tus visitas, es como te transporta a otro momento Otro momento. y es mágico, la verdad que sí. Si bien, bueno, es un buque que tiene más de 125, bueno, 125 años de botadura, ¿no? Y bueno, se trata de mantener lo mejor que se puede, justamente porque es digamos, es un monumento histórico nacional, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, entonces para la cuestión más informativa de los que estén interesados, que nos estén escuchando, los días de visita y los horarios. Bueno, quiero aprovechar también para Dale. contarles de la Corbeta Uruguay, que A está ver. acá a unos metros y que también como la Fragata Sarmiento la pueden visitar. La Corbeta Uruguay también en 1903 tuvo el rescate antártico, que marcó para Mira. nuestro país, digamos, la presencia en la Antártida ya en ese entonces. El rescate de la Antártica que naufragó y bueno, la dotación
estuvo en la Antártida marca un precedente para nosotros muy importante ya en la Antártida. Quería aprovechar el momento y la entrevista también para recordarles que también se puede visitar, está acá a unos 400 metros más a proa, y los días de visita son los mismos, son los miércoles tenemos reservado para las escuelas, está abierto y se puede llamar al teléfono que figura en la página de Mi Argentina y se puede llamar las escuelas, pueden llamar para coordinar un día de visita y bueno, esa visita para los alumnos sí es guiada. Luego, jueves y viernes, el buque museo abre de las 13 horas hasta las 19 horas y los sábados y domingos de 10 horas a 19 horas. Bien. También quiero mencionar que en oportunidades de que la meteorología es mala o que comprometa la seguridad física, bueno, se cierra sin previo aviso porque, claramente. Bueno, tal vez uno lo ve de afuera que está bien, pero el agua y algunas filtraciones, eso hace que tal vez sea medio peligroso. Está bueno, claro, porque la gente se nos pregunta, ¿pero por qué está cerrado? Bueno, siempre es para cuidarnos, no porque no queramos estar abiertos al público. Y bueno, y cualquiera, a veces hay eventos protocolares que también, tal vez cerramos por ese evento protocolar y se vuelve a abrir, se avisa, ¿no? Todo lo que quieran saber está en la página de Mi Argentina, tanto de la Corbeta Uruguay como de la Flota Sarmiento, y ya, bueno, ahí está disponible para consultar. Con el agregado de que aparte en esa página que vos mencionás hay una visita 360 de la fragata, que se puede hacer virtual, que me pareció fantástico. Exactamente, también. Que, bueno, por sí, si sí, tienen sí, curiosidad, sí, también, no es lo mismo que estar ahí en vivo y en directo, pero por lo menos te acerca un poco y te prepara para lo que vas a ver. Así que bueno, Cintia, hermosa entrevista. Muchas gracias por la diferencia. Bueno, muchas gracias. Y que tengas un hermoso día. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, nada, incitar y invitar a toda la comunidad a que vengan a conocer más sobre nuestra historia naval, que es parte de la historia argentina y que es muy importante y que ha sido determinante para el rumbo del país también. Así que los esperamos a todos a bordo para contarles mucho más sobre la historia de la Armada Argentina. Genial. Bueno, a continuación le haremos una nota a otro querido, a un gran querido amigo de muchos años, Néstor Tedesco, al cual está al frente de una orquesta. Él es del Teatro Colón, músico del Teatro Colón, y está al frente de la orquesta que creó el señor Eduardo Eurnequian. Una orquesta maravillosa, con chicos de unas villas, y que las mantiene el señor Eduardo Eurnequian, que le mandamos una gran felicitación. Y a Néstor, un gran artista, que no me olvido, ante la pandemia, cómo venía al Museo Eduardo Sivori, y cuando él estaba, al finalizar de tocar la música clásica, tocábamos algo popular, y la gente bailaba toda. Estos son recuerdos muy lindos que, si Dios quiere, lo volveremos a repetir. Acá vas a ser entrevistado, Néstor, por Facundo Álvarez. Un gran cariño y felicitaciones. Bueno, en este espacio de entrevista hoy estamos con un músico. Sí, estamos con Néstor Tedesco, que es director de la Orquesta de Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, acá dispuesto a darte toda la información que quieras sobre este proyecto. Sí. Bueno, la Orquesta de Aeropuertos nace, es una iniciativa de Eduardo Eurnequian, que, bueno, en este momento la orquesta asciende a 45 jóvenes, que tienen una edad aproximada entre 18 y 25 años de edad central 21, por ahí. Sí. Son jóvenes que han salido de proyectos sociales en los que generalmente se estudia un instrumento. Ajá. Que ha sido prestado, un instrumento donado o en comodato. Generalmente estos proyectos tienen la escuela secundaria como eje central, digamos. Los chicos, cuando acceden a estos proyectos, que van a la escuela y después termina la escuela y bueno, se quedan un poco en el aire, y muchísimos tienen seria intención de continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Entonces, un poco este proyecto viene a suplir ese espacio, ya que yo he intentado visualizar a muchos de los chicos que estaban interesados en continuar, que tenían interés en hacer una actividad permanente de esto, de convertirse en profesionales. Sí. Vos sabés que acá en la Argentina es muy difícil ser profesional de la música. Y sí, estudiar. Así que muy bien. Conozco la realidad. Y llegar a tener una carrera que sea sostenida de alguna manera al tiempo y no estar tentado por tratar de conseguir un trabajo para vivir de cualquier cosa porque es complicado conseguir trabajo. Entonces, bueno, esta beca lo que hace es tratar de sostener el impulso de estos jóvenes que yo he seleccionado a través de un sistema de becas. Sí. De estudio, la organización tiene un convenio con la UNA, así que de alguna manera estamos sustentando a jóvenes que están haciendo una carrera universitaria, por otro lado, ¿no? Sí. Y bueno, un poco mis requerimientos son que cada joven que participa estudie, ese es el requerimiento principal, que estudie de verdad, y la práctica está demostrando que es un requerimiento fantástico que es básico, no habría ni que explicarlo, ¿no? Que no, para ser buen músico hay que estudiar. Sí, no tiene mucha necesidad de explicación eso. Claro, y bueno, muchos de ellos ya han egresado, tenemos chicos que han pasado por esta orquesta que ahora están en contratados en el Teatro Colón. Mirá. En orquestas de provinciales, en alguna que otra banda institucional, del ejército, de gendarmería. Bueno, y la actividad de esta orquesta se centra generalmente en hacer conciertos gratuitos. Hemos tocado en aeropuertos, en aeroparque, en otros aeropuertos del país, en algunas iglesias. Hemos hecho eventos que tienen que ver con la noche de los museos, por ejemplo, ahora en breve, en octubre viene la noche de los museos, vamos a tocar en el Museo Sívori. Mira, bien. Bueno, eso es un poco la idea de. Le hago algunas preguntas de curioso. ¿Cómo, digamos, qué instrumentación, cómo está conformada la orquesta, qué tipo de repertorio? La orquesta tiene una formación como si fuera una orquesta sinfónica, y te paso a describir para quien no sepa qué significa eso. Hay todo un grupo que llamamos cuerdas. Que está compuesto por violines, violas, violonchelos, contrabajos. Después tenemos maderas, que son los oboes, flauta, clarinete, fagot. Y los metales, que son los, como la palabra lo dice, son los instrumentos hechos de metal, ¿verdad? Bronces, que son el trombón, el corno y trompeta. De esos instrumentos tenemos de todo, o sea, esa es una formación sinfónica, obviamente con una sección de percusión. Okay. Así que, bueno, los chicos que han ingresado a la orquesta están teniendo esta posibilidad de participar en un contexto de orquesta sinfónica. Sí. Y hacemos un repertorio muy, muy ecléctico, o sea, tenemos, este año hemos estudiado movimientos de una sinfonía de Rachmaninoff, sexta de Beethoven, sinfonías de Mozart, y así como estudiamos eso y lo hemos tocado, te puedo alcanzar algún video si quieres. Así como estudiamos y hemos tocado eso, también tenemos en repertorio popurrí de rock nacional, folclore argentino, siempre en esa formación de orquesta sinfónica. Con esa sonoridad, digamos. Y bueno, una buena noticia es que en octubre vamos a participar, Aeropuertos ha organizado en el Teatro Avenida, el primero, el 7 y el 8 de octubre, vamos a participar de un espectáculo muy interesante que se llama Por Siempre Tango, que convoca a tres cantantes de tango de locales muy conocidos, Ariel Ardit, Ana Fontán y Néstor Fabián. Sí. Y van a cantar acompañados por la Orquesta Sinfónica de Aeropuertos, que es, como ya te acabo de decir, tiene una sonoridad importante, porque son estos 45 jóvenes. Y junto con eso, una novedad muy interesante, que en realidad no va a haber tres cantantes en el escenario, va a haber cuatro, porque el cuarto va a ser Gardel. Mira. Vamos a hacer mira qué bueno. Gracias a la tecnología del presente,
vamos a hacer un acercamiento de esa nostalgia del tango, del pasado, a que la gente joven también lo escuche, gracias a que vamos a poner una holografía de Gardel en el escenario. Y los cantantes van a cantar con él, y además Gardel va a cantar con la orquesta. Así que va a ser una experiencia fabulosa para todos, y espero que bueno, el público se acerque. Bueno, y Néstor, te hago una pregunta para los interesados. Ahí me dijiste algunos videos, supongo, que deben tener redes sociales o página web o algún lugar. Exactamente, si pones en internet de orquesta AA2000, sí, página oficial aparece enseguida, esa es la página oficial. Ahí pueden visualizar nuestras actividades, pueden ingresar y ver videos, fotografías, etcétera. Bueno, excelente. Entonces, digamos, hay como una amplia variedad de eventos hacia adelante para que los que escucharon la entrevista y se interesen puedan ir a ver a la orquesta. Así que, Néstor, te agradezco por participar en la entrevista y por toda la información, y te felicito por el trabajo, obviamente. Bueno, muchas gracias. Y también los esperamos en el Cibori, en la noche de los museos, obvio. Realmente ahí estaremos. Te dejo un saludo. Gracias, chao, chao, buenas noches. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Espero, queridos oyentes, que este programa le haya sido muy útil y que el fin de semana lleven a sus hijos, a el que no la conoce y el que ya la conoce, volver a ver el museo que tiene la Fragata Sarmiento y la Fragata Uruguay también. Están juntas ahí con una distancia, creo, de 300 metros. Es muy lindo y muy importante que los niños vean lo que hemos sido, lo que esa fragata que recorrió el mundo con jóvenes, y estuvo en todos los puertos del mundo en su momento, y que está anclada acá en Puerto Madero. Es un paseo muy lindo, se los recomiendo. Bueno, espero que hayan pasado un momento muy grato, porque nos fuimos de la presentación de la Fragata Sarmiento, lo que es el Museo de la Fragata Sarmiento, que es digno de verlo, a una orquesta. Una orquesta por primera vez está formada por jóvenes de villas, que están desde los 18 a los 25 años y dirigidos por un gran artista. Y yo le agradezco mucho al señor Eduardo Urnequian que pudo hacer posible esto. Gracias, Eduardo, te conozco. Sé que vos siempre en las sombras, pero siempre has ayudado. Esperamos tu ayuda para la Asociación Amigos del Museo Cibores, que es lo que me prometiste. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.